Hola, muy buenas. Hoy os voy a hablar de una página que sirve para conseguir visitas reales para vuestros vídeos de YouTube. Se llama YouTube Monster, YT Monster. Y esto ya es mi zona de miembro. Ya tengo una cuenta registrada, ya me he registrado, ya he accedido a la cuenta. Y bueno, esto es lo que os vais a encontrar dentro de YouTube Monster. Este es vuestro dashboard, que aquí os van a decir pues cuántos créditos llevas ganados, que con estos créditos luego compras visitas a tus vídeos, te dan la opción de comprar créditos o de hacer el upgrade, ¿no? De subir de nivel, que tiene sus beneficios. Luego, ¿qué tiene esto? También tiene varios niveles, ¿no? Ahora estoy de momento todavía en nivel 1 y en nivel 1 me dan 500 créditos diarios. Cada vez que hago, que miro 50 vídeos, ¿no? Por cada 50, bueno, que miro, ahora os explicaré cómo es lo de mirar los vídeos, ¿no? Pues por cada 50 vídeos todos los días me corresponden 500 créditos, que aquí los tengo, que aún estoy pendiente de reclamarlos. Me he esperado hasta ahora para que lo veáis como lo hago en el vídeo, así que lo hago ya aprovechando. Vamos, reading. Y ya está, ya me han sumado los 500 puntos. Ahora tengo que visitar otros 50 vídeos para que me vuelvan a dar otros 500 créditos. Mirad, aquí ya lo tengo sumado, ¿veis? 500 créditos por bonus diario. Luego aquí debajo tenéis todos los vídeos que vais viendo. Según el tiempo, por cada 10 segundos os corresponde un crédito. Por ejemplo, 60 segundos, 6 créditos, 30, 3 créditos. Y todo así, 100 segundos, 10 créditos. Y aquí tienes una lista en la que ves todo lo que llevas haciendo y todos los créditos que vas ganando desde el principio. Y vas a ver que, mira, 63 créditos porque ha durado 630 segundos. ¿Qué sucede? Es lo que os voy a explicar. Es decir, podéis enviarle a vuestros vídeos visitas de, yo qué sé, de 2 minutos nada más, pero posiblemente tu vídeo va a durar más, va a durar 2, 4, 5, 6, hasta 10 minutos puede que dure el vídeo, ¿no? Entonces, es muy sospechoso que a un vídeo le envíes, por ejemplo, de repente 500 visitas en 4 días o 1000 y que de repente todas esas visitas sean de 2 minutos y que parece que hay algo horrible en el minuto 2 del vídeo, porque todo el mundo al llegar al minuto 2 lo deja porque nadie mira más de 2 minutos un vídeo que dura 6, que dura 5, que dura 7, ¿no? Entonces, lo más lógico, vas a gastar más puntos, tampoco vas a poder enviar a lo mejor tantas visitas o a tantos vídeos a la vez, pero lo que te sale mejor ante YouTube es enviar tantos segundos como dura el vídeo, multiplicando siempre por 60, ¿no? Si tu vídeo dura 6 minutos, pues le envías 6 por 6, 36, 360 segundos, ¿no? Y así, si son 5 minutos, pues 300. Y si es 2 minutos, pues claro, 120. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Si quieres ahorrar un poco y conseguir visitas gastándote menos créditos, lo que puedes hacer es, por ejemplo, enviar todas las visitas, por ejemplo, 50 visitas de toda la duración del vídeo, de 5 minutos de lo que dure el vídeo, y luego puedes mandar otra tanda de visitas de solo 2 minutos. Con cuidado. Y mezclando, ¿no? Y también otra cosa que habéis de tener en cuenta en todos estos sistemas es que esto no lo podéis tener funcionando todos los días. Es decir, sumando, venga, 5.000, 20.000, 2.000, 3.000 visitas, todo solo enviando tráfico de aquí. Es decir, esto es una ayuda. Todas estas plataformas son una ayuda para posicionar los vídeos y hay que trabajarlas con cuidado porque puede luego tener, pues tener penalizaciones de YouTube y esa clase de cosas, ¿no? Entonces lo mejor es que aparte de enviar visitas de este tipo, que también consigas tráfico por otro lado, pues promoviendo tus vídeos por grupos de Facebook o por las redes sociales, como tú mejor veas, ¿no? El caso es que no enviar ala, tráfico, solo el tráfico de YouTube Monster a tus vídeos y no preocuparte de que le llegue tráfico de otro lado, porque ahí la vas a fastidiar. Otra cosa, el tráfico que envíes de YouTube Monster, y es muy importante, se lo tenéis que enviar a vídeos que todavía no estén monetizados. Cuidado, no lo enviéis al tráfico de YouTube Monster a vídeos ya monetizados. No,
La jugada es, primero tú envías de 400, 500 o 1000 visitas para que el vídeo se posicione y empiece a caminar por él solo. En el momento que empieza a caminar por él solo, entonces tú es cuando ya monetizas el vídeo. Mientras has de tener una poca de paciencia y esperarte y no monetizar el vídeo mientras estés enviando visitas de aquí. Y bueno, y antes nos habíamos quedado también en el nivel 1 este, ¿no? Pues resulta que esto tiene un montón de niveles, fijaros. Le doy aquí y fijaros cuántos niveles tiene. 4, 6, 8, 10, hasta 10 niveles que según el nivel que consigas de participación, pues normalmente por participación, pues vas a ganar unos beneficios que te viene aquí, beneficios. En el nivel 10, mira, 2.750 créditos de bonus diario cada vez que visualices 50 vídeos. Lo que pasa es que, ¿cuáles son los requerimientos? Tienes que haber visto 1 millón de vídeos, que cuidado. Tienes que haber creado 500 campañas. Necesitas 1.000 afiliados, que tampoco es una broma. Y bueno, y luego estas promociones que te pone al final, son promociones que lo más posible es que las tengas hechas, porque ya de principio las puedes hacer y ya son una forma de ganar beneficios extras que voy a ver luego dónde está la forma esta que había de ganar bonos por hacer estas promociones de Twitter y de Facebook, etcétera. Entonces estos son todos los niveles, ¿no? De momento estoy en el 1 porque para ascender al 2 necesito haber visto por lo menos 1000 vídeos. Y voy todavía por los... Bueno, hasta que no encienda el cliente no lo voy a saber. Es una pena que no lo ponga aquí, debería ponerlo aquí en el dashboard, pero bueno. Tengo que haber iniciado 10 campañas, de momento solo he creado dos. Y necesito tener un afiliado, que eso es lo más fácil. Le pido a alguien que se haga mi afiliado para ascender al nivel 2. Crear 10 campañas también. Ahora lo que pasa es que estoy acumulando puntos. Quiero acumular, no sé, 30 o 50 mil antes de empezar a enviar campañas para hacerlo de una forma un poco estratégica, ¿no? Y entonces no quiero andar con enviando campañas todavía con los créditos muy contaditos. Entonces, ¿qué opciones más tenemos? Tenemos la de afiliados, que aquí, bueno, solo ni te da banners ni nada, solo tienes este enlace de afiliado que para compartir. Lo compartes en las redes sociales, te creas tú un banner si quieres, ellos de momento no te lo dan. Bueno, que conste que está en fase de beta, esto está aún todavía en cambio y bueno, vendrán mejoras, pero por el momento no hay banners. Esto para promoverlo y para hacer afiliados, esto es lo que tenéis. Aquí la tenemos y en la tienda puedes comprar o ascender la membresía o comprar créditos. Y los créditos, pues aquí los puedes pagar con PayPal y con Bitcoin. Y aquí tienes una lista con los precios en unos créditos que quieras comprar. No te recomiendo comprar créditos, a menos que haya un vídeo que quieras promocionar mucho, 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 y que lo quieras hacer ya, y entonces no quieras estar pendiente de ganar visitas para estar esperando a reunir los suficientes créditos a base de ver los vídeos de otro. Es para lo que sirve lo de comprar créditos, ¿no? Y luego, pues realmente tú dejas esto funcionando en una pestaña, como ya verás. Claro que depende, ¿no? Porque yo tengo un buen ordenador y yo dejo esto y otra. Y también estoy trabajando con esto. Y lo tengo en una pestaña en mi ordenador de un navegador, del Chrome. Estoy abriendo dos navegadores, incluso más programas. Y mi ordenador aguanta con todo eso. A veces, no, bueno, a veces ya empieza, me paso y empieza a quejarse, ¿no? Pero a lo mejor hay ordenadores que no pueden aguantar todo esto todo el rato mientras tú haces, no, mientras tú visitas páginas. O, perdón, que diga vídeos de otra gente. Entonces, pues bueno, en mi caso es muy fácil. Pues ganar muchos puntos al día, ya lo veréis. En 2 o 3 días gano 18, 20 mil, 10 mil, cosas así. Dejo aquí la pestaña abierta funcionando y acumulo. Y entonces yo, en mi caso, no tengo necesidad de comprar créditos, pero la opción está ahí por si la necesitas. Vamos a ver la otra opción que podemos comprar, que es membresías. Y estas son los beneficios que te da tener una membresía Pro,
Que bueno, que yo tampoco se los veo mucho. Ni el Premium ni la Pro. Bueno, que te dan todos los meses ya unos. Pues ya te dan 10.000 créditos. Te dan prioridad a tus vídeos. Prioridad en el soporte. Ganas una vez y medio más rápido créditos. El bypass este tendría que estudiarlo y un 25 más. Ganas un 25% más con los referidos. Bueno, puede estar interesante. Si eres alguien que tiene bastantes referidos, es que claro, todo depende del caso, cómo la quieras trabajar y cómo te vaya a ti y depende, ¿no? Si no tienes ni medio referido, pues esto no te merece mucho. Pero si es alguien que tiene a lo mejor 30 y tantos, 40, 50 o 100 referidos, pues esto le puede venir muy bien. Eso lo tienes que ir viendo tú. Y también es la opción que tienes. Luego aquí está la opción de soporte. La comunidad, que tiene, por ejemplo, el concurso mensual y algunas cosas más que no las voy a explicar. Ya cuando te registres ya las puedes ir viendo. Yo a mí de momento no les hago mucho caso, y como no les he hecho caso, pues no sé decirte. Y ahora no voy a entrar a ello porque quiero ir a lo principal, a lo importante, ¿no? Nos volvemos al dashboard. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues lo que tenemos es que empezar a ganar créditos y a ver vídeos, ¿no? Pues vale, le damos aquí donde pone client y nos lleva a esta paginita del client. Le das aquí en el open. Y este es, ahora os lo traigo para abajo, el famoso cliente de YouTube Monster. Le das inicio y abre una pestaña en la que va a empezar a buscar vídeos y los va a empezar a reproducir en esta pestaña. A veces tarda un poquito, a ver si hay que dar pausa o no hace falta dar pausa al vídeo, pero acaba por enganchar un vídeo, y si no haces varios intentos, a la segunda o la tercera, pues te acaba enganchando un vídeo y ahí en adelante. Bueno, ahora por fastidiarme el tutorial, pues. Ay, no, pues fijaros. Me fastidió y ahora me ha dejado quedar mal. Hubo un fallo de timeout, pero al final enganchó el vídeo. Pues bueno, ya está hecho. Ahora tienes aquí en esta ventanita, por ahí tu cliente, contando los segundos que corre cada vídeo y sumándote los créditos. Yo he visto 799 vídeos, voy cerquita de los 1000 para plantearme lo de ascender a nivel 2. Soy como gratuito y nada más. Pues ahora esto es dejarlo así todas las horas necesarias. Yo, como ya os he dicho, puedo dejar esto así funcionando y seguir haciendo bastantes cosas con el ordenador. Si ya me meto con vídeos y tal, entonces me tengo que cortar y empezar a cerrar cosas, o incluso tengo que parar esto. Pero si no, normalmente un ordenador más o menos decente, esto lo puedes tener funcionando mientras te dedicas a otras cosas y no te va a afectar excesivamente al rendimiento de tu ordenador. Y si te afecta mucho el rendimiento, pues aprovechas y lo haces en las horas libres que no utilizas el ordenador, mientras comes, mientras duermes, mientras ves la televisión. Abres tu pestañita, le das aquí a la maquinita y los pones a ganar créditos. Y mirad, ya se acabó un vídeo de contar, ahora está cargando otro. Venga, amigo, déjame quedar bien. Bueno, está, que. Voy a pausar porque ya no me fío. Bueno, pues ya está. Ya está, ya tenemos otro vídeo circulando y contando los segundos. Os fijáis, mirad, está haciendo una cuenta atrás de 500 segundos. Es decir, bueno, claro, dices, joder, pero así vas a ver muy pocos vídeos al día, si cada vídeo son de 500 segundos. Vamos a ver, 500 segundos dividir, y no son tantos minutos, son unos minutos, 6, 8, 10 minutos cada vídeo. Y bueno, y yo no sé, es lo mismo tener muchos vídeos de 2 minutos que un vídeo de 10. Al final en créditos te va a sumar lo mismo. De una forma te vas a ir sumando 2, 3 créditos, y de otra forma te va a ir sumando 20, 30, 50 y hasta 60 créditos. Viene a ser lo mismo, eso no es preocupante.
Y entonces es esto, pues ya teniendo abierto el cliente, pues solo es dejar ahí esa pestaña y te vas a hacer por internet o en el ordenador lo que quieras mientras el procesador lo soporte. Y si no, ya sabes, aprovechas y lo haces en tus ratos libres y vas ganando visitas. Ah, se me estaba olvidando. Claro, las campañas. Aquí es donde se crean las campañas. Fijaros, ya tengo una que ya he creado y ya le envié 100 visitas, que eran, se las envié, creo que duraba 6 minutos el vídeo, así que le envié 100 visitas de 360 segundos al vídeo este. Y ya en YouTube, este es el vídeo, ha recibido, bueno, me ha contado 85 solo YouTube de momento, porque YouTube puede tardar entre 24 y 72 horas en contar todas las visitas, entre sus cálculos y sus cosas para descontarte con cualquier excusa, pues puede tardar hasta 3 días. Ellos te dicen que te han cumplido, aquí te avisan esto de las 24 a 72 horas y esta campaña está completa. Ahora voy a enviarle, aprovechando que estoy haciendo el vídeo, le voy a enviar otra campaña, otros 100 al mismo vídeo, porque le voy a enviar hasta 400 o 500 visitas para que empiece el vídeo a posicionarse un poco antes de monetizarlo, mientras todavía no le voy a poner la opción de monetizar al vídeo. Entonces, creamos una nueva campaña. Voy a copiar la URL del vídeo. Me vengo para la página. Entonces, lo primero, pegar la URL del vídeo. Aquí la tenemos. Podemos escoger lo que queremos darle. Vistas, comentarios y likes o suscriptores. Pero de momento, como estamos en fase beta, esto está de momento en mantenimiento. Entonces, ahora por ahora y durante no sé cuánto tiempo solo se pueden enviar visitas. ¿Cuánto es el largo del vídeo? Pues son 6 minutos 19. Entonces 6 por 6, 36, 360, como ya le envié anteriormente. 360 segundos que quiero de visualización, que se esté visualizando el vídeo antes de que cambien para otro vídeo. Bien. ¿Cuántas visitas le quiero enviar? 100. Bueno, 101 por poner una cifra que no sea redonda, que son menos sospechosas las cifras no redondas. ¿Cuántas máximas vistas quiero por hora? De eso va a depender el tiempo que tardes en recibir todas las visitas. Si, por ejemplo, dices que pones 50 visitas por hora, en 2 horas te va a enviar las 100, pero yo, como que tan a lo bestia y tan rápido, no necesito que me lleguen las visitas. No es la tónica normal de mi canal y no quiero cosas exageradas y picos en las estadísticas que sean sospechosos. Yo prefiero, por ejemplo, enviarle solo 5 y entonces en un día, en 24 horas, envía solo, mira, ya verás, 24 por 5, 120 en un día. Entonces, en más o menos un día me va a enviar las 101 visitas, que es lo que quiero. Entonces, aquí también randomizar el largo de la visita, para que no sean, que es una cosa muy buena, para que no todas las visitas sean exactamente de la misma duración. Entonces tú puedes poner un radio en el que se muevan, por ejemplo, entre 2 minutos y 6, que es completamente, ¿no? Yo le voy a poner entre 3 minutos, 180, y el vídeo completo, que son 6 minutos. Entonces, entre ese va a ser el largo de las visitas que me va a enviar. ¿Sabes? Variando entre 180 y 360 segundos. Y bueno, esto ya está todo hecho. Y ahora aquí lo que me dice es cuántos créditos me va a costar. Que me va a costar 7.000 créditos y tengo 11.000. Me voy a quedar con 4.000 solo. Pero no me importa porque mañana voy a tener a estas mismas horas voy a tener los mismos. Así que le doy a Submit. Que conste que este es un vídeo experimental. Estoy experimentando para probar la plataforma.
y ver qué tal funciona y sobre todo cómo reacciona ante estas visitas YouTube, que yo de YouTube no me fío demasiado. Entonces lo estoy haciendo, este vídeo y estas visitas las estoy enviando a un subcanal que no es el principal. Vale, un consejo, cuando os registréis en YouTube Monster, os tenéis que vincular con una cuenta de Google o de YouTube o de Gmail. Entonces, lo que tenéis que hacer es tener cuidado en no vincularos a YouTube Monster con vuestra cuenta principal legal. Vincularos con otra cuenta que tengáis, con un subcanal, o os inventáis una nueva. Creéis una cuenta nueva solo para registraros y vincularlo con esto. Luego ya las visitas se las podéis enviar a los vídeos hasta como si no son de vuestro canal, eso ya no importa. Pero en un principio te va a pedir permisos para vincularse con algún canal tuyo, alguno de tus canales o subcanales, y les vas a tener que dar permisos. Pues eso no lo hagas con el principal, ¿vale? Es una de las recomendaciones, unas cosas que hay que tener en cuenta. Y con esto, pues listo. Si la cosa te parece interesante, pues regístrate ya. Abajo del vídeo te dejaré el enlace y te podrás registrar. Si tienes alguna duda, pues está en los comentarios, ahí me preguntas cualquier duda que quieras y te respondo encantado en menos tiempo posible. Así que por el momento me despido y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. We'll be right back.